Mari Gutiérrez. Soy la Odisea del Misterio. Yo creé el grupo en el año 2012, a finales de, más o menos, el día 4 de diciembre creo que fue. Y mi intención fue que me gustaría haber logrado crear un grupo en Extremadura para poder investigar por estas tierras, ya que es muy conocida por sus fenómenos paranormales en el tema de ufológicos. Y como dice Iker Jiménez, nuestro gran maestro, Extremadura es tierra de ovnis. Hay muchos casos, sobre todo conocidos por las Hurdes, que está en la provincia de Cáceres, en el norte de Extremadura. Las Hurdes es una comunidad donde hay muchos pueblos. Está también la zona de la Pesga, que hubo también algún caso relacionado con chupacabra, que todo el mundo lo relaciona con una leyenda urbana de ese lugar. Estoy hablando de la gran leyenda de las Hurdes, del Macho Lanú. ¿Qué es el Macho Lanú? Es un animal, podríamos decir, o un ser mitológico que lo describen como si fuera un fauno. Tiene dos cuernos, es alargado, delgado, con unos brazos muy largos, y en sus piernas, las piernas no son las de una persona, sino las de un macho cabrío. Pero no me centraré solamente en esta tierra. Hablaré de otras comunidades autónomas de España, de pueblos abandonados que tienen su misterio y sus casos paranormales, de metros, como el Metro de Madrid, de muchos lugares también del mundo, como los casos de los mayas, conspiraciones sobre los Illuminati, historias que aún no se saben realmente si ocurrieron, o por ejemplo leyendas urbanas, simplemente. Aquí añade muchos, muchos casos. Y entonces tengo un blog, ¿vale? Es el blog de la Odisea del Misterio y también tengo lo que es el Facebook. Aparte tengo este canal de YouTube, que si os gusta, ya sabéis, poner me gusta aquí. Veréis unos cuantos vídeos que tengo ahora actualmente, tengo 50 vídeos, donde hablo de temas del OVNI de Zafra, que es una población de aquí de Extremadura, de Badajoz concretamente. Hablo del Macho Lanú, del Chupacabra en las Hurdes, que eso fue gracias a que José Manuel Frías, un gran escritor y un periodista del misterio, me dio la oportunidad de hablar en su radio de Málaga, y también casos como los asteroides que han intentado, han pasado de largo, por nuestro planeta, y casos también de ovnis, pues por ejemplo la momia que se encontraron en el Apolo 20, una momia que le pusieron el nombre de Mona Lisa, porque la verdad es que se asemejaba bastante al ser humano, y la nave nodriza que encontraron allí, justamente la luna. Y bueno, muchos casos más que podréis ir leyendo en mi blog o viendo por mi vídeo de YouTube, o sea, por mi canal de YouTube, y estaría encantadísima de que me siguierais, porque el misterio es algo que llama la atención a la gente, y como ya sabemos, mucha gente son escépticas, pero a todos le queda aquella duda de saber si realmente eso es verdad o no es verdad, lo que ha sucedido o no. Como en algunos pueblos quedan marcados esas leyendas, que algunos dicen que son leyendas urbanas y otros son historias reales.
Pero todos quedan a esa duda, todos quedan con esa duda pequeña o grande, depende de la persona, que le gustaría saber la verdad. La verdad de si eso fue real o no fue real. Y eso sucede en todas las personas, personas que han visto algo extraño alguna vez en el cielo, personas que han visto un fenómeno paranormal en su propia casa, personas que han paseado con su coche por carreteras y se han encontrado a un humanoide alto de 2 metros, que le han sido tan rápido el momento que se encontraron con él, que han quedado como con aquella hormigueo, esa pequeña sensación de saber realmente que lo que vieron era algo anormal. Pero mucha gente también que han vivido situaciones extrañas se han quedado en el silencio. No quieren reconocer verdaderamente que han vivido una situación que ellos mismos no saben explicar. Y esas personas los animo a que contacten conmigo o con otras personas cercanas a ellos, que les guste este tema o que lleven mucho tiempo para poder escuchar solo una explicación sobre su tema, sobre su caso, más bien. Les animo a que cuenten su historia, porque no a todo el mundo le gusta quedar, o sea, que se quede en su mente o en su interior, algo que realmente les encantaría contarlos sin miedo a que los demás piensen que están locos. Yo soy una de ellas. Llevo 15 años con esto gracias a fenómenos que me he encontrado alguna vez. Fenómenos paranormales y fenómenos ovnis, o sea, avistamientos. Os animo a todos que algún día queráis saber la verdad de vuestra historia. Lo único que os quiero decir es que entréis a la Odisea, intentéis conocer más historias y más leyendas que jamás pudierais haber imaginado que existen. Yo no pararé, os voy a dar toda la información necesaria. O sea, os invito a que entréis en mi blog, en mi canal de YouTube, que os suscribáis, perdón, y al Facebook, porque vais a vivir un momento especial, un momento lleno de magia, de realidad. Y es posible que quedéis siempre con esa duda de que cómo es posible que existan estas historias tan increíbles. Muchas gracias por todo y hasta la próxima.